La edición del trofeo Ramón de Carranza, que tiene este palmarés con el Atlético, el equipo que más veces lo ha ganado, 10 veces. Después está el Cádiz con 9, el Sevilla tiene 7 y a continuación el Real Betis. Los suplentes centrales, centrales que los que tienen en el campo. Bueno, pues ahí está Munera Montero indicando el comienzo del choque. Ha puesto la pelota en juego. Años en los que ganó mucho nivel. Es cierto que los dos últimos ya le costaba más el titular en el Dortmund y por eso ha llegado. Y la novedad, claramente, cuando hemos apuntado el 11, David Gil, portero que ha jugado poquísimo, el ex de precisamente del Atlético de Madrid, chaval que estuvo en el Atlético de Madrid, siempre juega con Ledesma, pero hoy oportunidad para el teórico portero suplente. A ver el centro de base, el remate al palo. El remate al palo de Griezmann. Me parecía que llevaba mucha fuerza. Veteranos del fútbol español. Vamos a ver a Choco Lozano frente al Witzel. Lozano que intenta irse, tiene muchos jugadores del Atlético, aún así ha conseguido disparar, el balón directamente fuera, están reclamando córner. Estos equipos. Bueno, pues al margen del diseño de la camiseta, está jugando el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos que arranca siempre las temporadas con la posibilidad de pelear por todos los títulos, y qué buena oportunidad. Vamos a ver el remate, gol. Va a ser el primer gol del partido, gol del Atlético de Madrid, ha marcado Álvaro Morata, 12 minutos de juego, ha resuelto esa acción individual con esa pelota que recibió dentro del área para batir al guardameta, para batir a David Gil, gol de Morata, se adelanta el Atlético de Madrid en el marcador prácticamente en el primer disparo a puerta, lo ha resuelto muy bien Morata, hombre que también ha sido duda a lo largo de la temporada, ahora mismo, hoy se queda en el Atlético. Pero bueno, todavía queda mercado por delante. En todo caso, Morata ha resuelto bien, con calidad, el delantero internacional del Atlético de Madrid, esta acción frente a David Gil para batir al portero. Lo ha hecho con mucha calma, con mucha clase y con mucha eficacia. Balón de Griezmann, arranca ahí en el límite. Fíjate que incluso Fali le intenta desestabilizar con un mínimo empujón. Pero Morata ya tiene muy claro lo que quiere hacer con el balón, el remate con la derecha y gol del Atlético de Madrid, ha marcado Álvaro Morata. Hay un momento en el que Fali, antes de este último contacto final, hay un momento en el que da un paso para intentar dejarle en fuera de juego y ese paso al final acaba siendo... No, ahora es Griezmann con la izquierda, fuera. Se ha marchado fuera el lanzamiento de Antoine Griezmann. Pues está Nahuel y los dos que han llegado de la cesión, Saúl y Morata. Sí, prácticamente queda Samuel Lino, pero Samuel Lino se ha ido al Valencia. Se ha ido al Valencia, sí. Han fichado del fútbol portugués y rápidamente lo han cedido al Valencia. Este hombre no es fichaje, pero casi más. Vamos a ver Griezmann, balón por dentro, Morata, qué buena media vuelta de Morata. Ha tocado David Gil, balón a córner. Saque de esquina para el Atlético de Madrid, gran movimiento de Álvaro Morata, que controló ahí de espaldas a la portería, se dio la vuelta y el remate lo ha sacado el portero David Gil, mandándolo por la línea de fondo. El fútbol italiano es lo que más se le valora a un... Bueno, pues ahí tenemos el saque de banda para el Cádiz, balón dentro, ojo que se quede la pelota enganchada al palo, Choco Lozano, y al final Oblak que ha detenido esa pelota en la oportunidad que ha tenido el Cádiz. Ha tenido una oportunidad clarísima para conseguir el gol del empate. Ha conseguido rematar allá dos. Por eso. Sí, sí, se llega más tarde. Vamos a ver el envío de Griezmann con mucho peligro. El remate, gol. Gol del Atlético de Madrid. El segundo tanto. Estaban reclamando los jugadores del Cádiz un posible fuera de juego. Pero acaba de marcar el Atlético de Madrid el segundo gol. Está pidiendo mano Fali. Está pidiendo mano de Joao. De manera clarísima, vehemente, Fali, cabreadísimo, porque... Sí, ahí están todos los jugadores del Cádiz protestando. El caso es que ha marcado el Atlético de Madrid. Vamos a ver la acción de nuevo, porque, claro, no hay videoarbitraje, así que, salvo que lo haya visto el asistente, y el asistente se ha ido a indicar el gol. Vamos a verlo otra vez. Ahí toca Joao, no, la... Joao con la mano no, no. Sí, tal vez con la mano Saúl. Sí, creo que se... Tal vez con el brazo Saúl, sí. Creo que le reclaman esa, Joao. No sé si es o no. Sí, 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 sí. Ha golpeado con la mano, sí. Saúl. Claramente, sobre todo esto ahora se anula por completo si hay VAR. Siempre. Bueno, sí. Los jugadores del Cádiz están enfadando mucho. Sí, porque la regla con el VAR últimamente es que si toca con la mano... Aunque sea involuntario, sí. Aunque sea involuntario. Totalmente. Y más si el remate es a gol. Es clave para que... No es que te ayudes con la mano. No. Y en la acción inmediata marcar gol, que entonces se anula, aunque sea involuntario, es que has marcado un gol con la mano. Bueno, Fali, por eso, a ver, así es tan difícil pues de entender ahora mismo el fútbol. Claro. Una importante. Esto significa que hasta los jugadores se han acostumbrado a la presencia del VAR ya para sacar de problemas este tipo. Bueno, la mano es muy clara. Gol de Saúl con la mano, pero en el momento gol del Atleti, salvo que está sacando tarjetas, no era Montero, yo no sé, iba De Paul por ahí.
pero el Atlético de Madrid no tiene nada que decir en la acción. Tienen que protestan los jugadores del Cádiz y le están diciendo ha sido mano. Esto es volver al viejo fútbol. Si el asistente no lo ha visto, el árbitro tampoco, claro, ellos dan gol. Claro, previo al VAR. Mira, la única solución que hay, siendo honestos ahora mismo, es que Saúl admitiera que le ha tocado con la mano. Es la única solución, porque el resto, verdaderamente, es el fútbol de antaño. Y eso no va a pasar. No le van a quitar el gol. No le van a quitar para nada el gol. Insistimos, no hay VAR, evidentemente. Pero esto es muy llamativo. El fútbol pre-VAR, volviendo a escena. Bueno, Fali con un cabreo tremendo. Sí, es el que se dio tarjeta amarilla. Tarjeta para Fali por protestar antes por una falta de Cala Morata, la vio Juan Cala. El portero David Gil en esta acción también ha visto amarillo. O sea que todas las protestas que está esperando para indicar el comienzo del final de esta primera parte. Gana el Atlético de Madrid por 2-0 justo ahora en el minuto 49. Final del partido, el público protestando en las gradas. Y ahí cambio también en la portería del Cádiz. Ha entrado Ledesma y ha sustituido a David Gil. O sea que han cambiado los porteros, ambos entrenadores. Ledesma ahora es el portero del Cádiz y Gerbic es el guardameta del Atlético de Madrid, mientras vemos a Hermoso que juega hacia el lado izquierdo. Cambios de posiciones no va a haber muchas. Vamos a ver De Paul que juega para Bas con posibilidad de disparo. El tiro de Bas muy fuerte, gol. Golazo de Bas en el tiro desde fuera, vaya estreno que ha tenido Ledesma, gol de Bas, tercer tanto del Atlético de Madrid, minuto 45, nada más comenzar esta segunda parte en este disparo de Bas. No, estaba Vigil en la portería, hemos visto a Ledesma antes en el descanso, pero no, al final no ha entrado. Sigue David Gil, al que le acaba de batir Bas con ese lanzamiento con la pierna derecha, tomando un efecto muy extraño el balón, pero en fin, ha habido gran disparo de Bas y se ha juntado todo. Una intervención escasamente acertada de David Gil. Se va alejando la pelota, primero va hacia el centro de la portería, después va tomando posición hacia afuera, se va escorando, fíjate qué efecto, aquí se ve claramente, buena repetición para comprobarlo. Bueno, Bas en Valencia. Se ha hecho la portería Gil enorme. Sí, Bas en Valencia. En esa acción de ataque con José Mari, recupera De Paul, lo hace ahora Witzel, una entrega de Witzel era con riesgo, de nuevo De Paul, el cambio de orientación buscando el lado izquierdo, ahí se va a encontrar con Álvaro Morata, vamos a ver Morata que intenta irse de Zaldúa, insiste Morata con la pelota, el taconazo de Morata, el centro con peligro, el remate, no va a ser gol porque no llegó el balón hacia... Buscando portería, ahora sí va a marcar el Atlético de Madrid. El cuarto tanto, el remate de Griezmann al envío de Sergio Díez, al que le va a agradecer Griezmann el centro. Envío del joven jugador del Atleti, pelota para Griezmann que entra con mucha fuerza en el remate de cabeza para anotar el cuarto gol. Ojo que la victoria empieza a ser ya de alto calibre, Cádiz 0, Atlético de Madrid 4, apenas a 8 días del comienzo de la temporada. El Atlético le está endosando 4 goles a domicilio al Cádiz en el nuevo Mirandilla. La jugada venía de la zona izquierda, estaba a punto de marcar aquí en la primera, la falta de con haber tocado la pelota, eso se hubiera ido hacia adentro. Sergio Díez en el centro, Griezmann que está ahí solo y aprovecha muy bien el centro de su compañero que le ve y le entrega esa pelota fantástica para que Griezmann remate a puerta y anote el 0-4. Lo hemos visto más conectado, llevamos un rato ya sin citarlo, pero hay muchas esperanzas puestas en que verdaderamente la explosión de Joao Félix, 22 años, le llegue esta temporada. Vamos a ver si en el Wanda Metropolitano lo disfrutan esta temporada en la de su exclusión. Buena acción ahí, el envío de Zaldúa, el remate al palo de José Mari. Temporada desde que llegó y verdaderamente jugando en esa posición, tanto de central izquierdo como de lateral izquierdo, teóricamente llegaba para el lateral, al final jugó más de central izquierdo y dejó un gran nivel en la lista de Simeone. Bueno, pues le puso muchas ganas Lucas Pérez, que acabó recuperando esa pelota, fue el remate del Choco Lozano y el despeje de Garbic, que ha enviado el balón por la línea de fondo. Pues vemos a Lemar preparado en el saque de esquina, ahí está Lemar, lo ha hecho en corto. Jugó con Correa, Lemar atrás, Marco Llorente en el centro, Witzel que se queda con la pelota, el remate de Witzel, ahora sí detuvo David Gil. Salió todo bien a Witzel, vaya recursos inventa, un control dificilísimo en una posición muy muy extraña, la baja, consigue bajarla, además se gira en el hombre que tiene ahora mismo la pelota, el australiano, Auer Mabil, se marchó muy joven de Sudán del Sur, país en guerra, estuvo viviendo en situación muy complicada en un campo de refugiados, al final... Era tan bueno en fútbol como esta. Sí, el disparo que se ha marchado a la izquierda
de la portería de Garbić. Uno de los canteranos. A mí 10, desde que ha salido en la segunda mitad, me ha gustado mucho en el carril derecho del Atlético de Madrid. No solo dio una asistencia, sino que prácticamente no está sufriendo, por más que ahora le busca Arzamendia. Ojo a esta. El centro de Arzamendia, el remate, la parada. La parada de Garbić. En 4 y media de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, esto ya horario español. Volvemos a... Uy, qué buena pelota. Si no es fuera de juego, Griezmann, que se queda atrás. Marcos Llorente, el remate de Marcos al palo. El remate de Marcos Llorente se estrelló en el palo. De Jiménez al otro Jiménez, Álvaro Jiménez, el autor de ese remate que hemos visto hace un momento, que desbarató Garbić. Ahí está Pombo, que es otro de los que lo tiene complicado. Ya se avisa, se anuncia sin ningún pudor que le están buscando equipo también. A ver si de aquí a final de temporada este tipo de partidos pues son un escenario para estos jugadores. Ojo. Ojo la oportunidad del Cádiz, que se va a convertir en el gol. Tanto del Cádiz en ese primer remate que fue Arzamendía. Y después el primer gol del Cádiz, minuto 86 de juego. Con mucha gente joven y de gol no titular en el equipo. Acaba de marcar Álvaro Jiménez el primer gol del partido. Ha marcado Álvaro Jiménez para el Cádiz. Después de ese disparo inicial de Arzamendía. Entraba Jiménez desde atrás. Posición correcta y el gol del Cádiz. Ahí lo vamos a ver de nuevo. El envío de Mabil. Bueno, mira que había defensores. Sí, sí. Pero muy buenos detalles de lo que decíamos que podía aportar Mabil. Llegando a línea de fondo, tener esa clarividencia, no ponerse nervioso, levantar cabeza, ve cómo llega el paraguayo Arzamendía en zona de carrilero. Centra muy bien Cádiz del estadio y es gigantesco. Ahí va Pombo. En el saque de esquina. Ojo al remate. No ha habido posibilidad de encontrar puerta, aunque se levantó a repetir los títulos. Sí, la plantilla que tiene Atlético Madrid. Tiene la impresión de que puede ganarlos y que ya lo ha hecho en otros años. Más los refuerzos que ha hecho, sin ninguna duda, lucha por la Copa del Rey, por Champions, llegar lo máximo posible y la Liga. Ojo a Mabil, que va a intentar el disparo. El tiro de Mabil se le ha ido muy desviado, era buena la intención. Se había hacia el lado derecho para buscar el tiro con esa pierna, pero se le ha ido muy lejos. Gitano, pues son interesantes. Se iba Mabil a sacar el córner por la izquierda y Pombo por la derecha. Bueno, al final se ha impuesto Pombo. El envío de Pombo ha despejado Jiménez. Puede ser la última acción del partido. Sí, porque Munura Montero, ahí lo tenemos. Indica el final del partido.